Buenas noches, queridos y queridas. Se acabó lo que se daba. A partir de ahora, todo será de pago. La campaña concluye y esta entrega del desfiladero, el Late Night de 10TV, cerrará el ciclo de entrevistas con coordinadores provinciales de campaña, en este caso con el secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes. Analizaremos asimismo pormenorizadamente el debate cara a cara que han sostenido hoy mismo el socialista Marcelino Sánchez y el popular José Robles, los líderes de las dos principales formaciones políticas que optan a la alcaldía ubetense. Últimas pulsiones de la campaña. Carreras, prisas, los sindicatos profesionales amarillos, para algunos ultras en otros casos, intentan irrumpir en la campaña política ubetense en el último suspiro. Por ejemplo, el sindicato de policías locales, el independiente de funcionarios e incluso se voilà, manos limpias, recordando que lo suyo, su denuncia por presunta concesión irregular de una licencia de primera utilización contra el alcalde Marcelino, sigue abierta, que no ha sido sobreseída y que las diligencias se seguirán practicando en el juzgado número 3 de Úbeda. Una nota para decir eso en el último día de campaña, que ya se ve desde la distancia que tiene intención clara de al menos contaminar algo este último suspiro de la campaña electoral. El desfiladero tendrá hoy el gustazo de repasar una buena parte de la música de autor que hemos tenido la suerte de disfrutar durante las dos últimas semanas. Músicos jóvenes, como esta televisión, música de aquí, como nosotros. Para abrir, nada mejor que este Dime de qué presumes, el gran Juanfra Cordero. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime lo que consumes, te diré de qué adoleces. Dime lo que enmascara el olor de tus perfumes. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime qué riesgo asumes, te diré qué rango ejerces. Dime por qué te creces con los cuentos que resumes. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué presumes, te diré de qué pareces. Dime cuando te esfumes, a la hora en que apareces. Dime lo que envileces con el sol de tus perfumes. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime qué riesgo asumes, te diré a quién perteneces. Dime lo que envileces sin que tiembles ni te abrumes. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué presumes. Son los últimos minutos de la campaña del 22M con objetivos evidentemente similares en las principales formaciones políticas, en ese bipartidismo del que habla la plataforma Democracia Real Ya, Partido Socialista hegemónico en la provincia, así se constata en la Diputación Provincial de Jaén, Partido Popular con unos mensajes similares, con feudos donde intentan que esa victoria forme parte también de la simbología de este 22M, Jaén Capital, la propia Corporación Provincial, las principales ciudades de la provincia, como Andújar, como Úbeda, como Martos, como Linares. Francisco Reyes es el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Jaén, también, obviamente, ha sido el que ha coordinado esta campaña. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Manolo. Una campaña siempre difícil con todo lo que está cayendo, ¿no? Bueno, las campañas todas son difíciles. Pero ahora más, ¿no? Ahora más. Sí, ahora más, y además porque este país ha cambiado mucho.
pero ha cambiado más la izquierda en este país. Ha cambiado la izquierda porque la gente progresista de este país, en estos 30, más de 32 años de democracia, han aprendido a diferenciar el voto de unas elecciones de otras. Cuando llegan unas elecciones piensan a quién van a votar, cuando llegan otras elecciones piensan a quién van a votar. La derecha de este país ha evolucionado menos en ese sentido y siguen votando a una marca que es la marca del Partido Popular. Por eso estamos viviendo una campaña intensa, pero también con mucha ilusión. Mucha ilusión en esta provincia en la que hemos hecho un buen trabajo los socialistas. El problema es la abstención, básicamente, para la izquierda siempre, por el hecho de que en una situación como la actual, por ejemplo, la lacra del paro llega a infinidad de hogares y votantes habituales de la izquierda y de tu partido, tal vez en este momento, todavía en estos instantes finales de la campaña, estén indecisos con respecto a, sí, al domingo, ¿no? Ese ha sido uno de los principales objetivos que nos marcamos tanto en la pre-campaña como en la campaña. Y tengo que decirte que después de 15 días de campaña electoral, después de haber recorrido pues, la gran mayoría de los municipios de esta provincia, puedo decir el efecto de movilización que se ha conseguido, que hemos conseguido después de 15 días. No tiene nada que ver la movilización que percibíamos el día 5 de mayo con la movilización de hoy, 20 de mayo. Ha habido un gran esfuerzo por parte de todos y yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta que el próximo domingo, que pasado mañana, no vamos a elegir al presidente del Gobierno de España, no vamos a elegir al presidente del Gobierno de Andalucía, vamos a elegir los alcaldes y las alcaldesas, concejales y concejalas en los pueblos de la provincia de Jaén. Vamos a elegir a quienes van a estar a los de su casa cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad. Y eso, sin duda, es la gran movilización que creo que se va a producir. Y se va a producir en la izquierda, en la gente progresista, en aquellos que quieren lo mejor para sus pueblos. Porque Jaén, Andalucía, España, los progresistas somos más que la derecha. Por lo tanto, si somos más, hemos pedido a los ciudadanos que seamos más los que votemos progresistas que los que voten a la derecha. Más somos progresistas, más tenemos que ser los que voten. Y he podido percibir en los últimos días, pero con la gente acercándose a nosotros, a hablar con nosotros, a darnos la mano, a hacernos preguntas, a hacernos propuestas, que los datos de movilización que había al principio de campaña no van a ser comparables con lo que al final se va a producir el próximo domingo. O sea, que ¿volverá a ser la provincia de Jaén un modelo en cuanto a participación democrática? Bueno, yo creo que sí. Los ciudadanos de Jaén son gente normales. Normales, pero que han sabido y saben valorar lo que ha supuesto estos más de 32 años de ayuntamientos democráticos en nuestra provincia. Los cambios espectaculares que han tenido en otros pueblos, en nuestras ciudades. Los servicios, las infraestructuras que tiene cada uno de nuestros municipios. Y da igual que estemos hablando de pueblos de la sierra, de la campiña, de grandes ciudades o pequeños municipios. Han visto que el esfuerzo que hemos hecho, fundamentalmente los socialistas, es porque un ciudadano tenga derechos, infraestructura y servicios de calidad independientemente de donde vivan. Y el principal logro que tenemos en la provincia de Jaén y es haber sido capaces de mantener la población en nuestros pueblos. Yo creo que ese es el gran mérito de los ayuntamientos democráticos en colaboración con otras administraciones, que en la provincia de Jaén la capital no agrupa el 50 o el 60% de la población como existe en otras provincias. La gente vive, la gran mayoría, donde ha nacido, con problemas, con dificultades, pero son los mismos problemas, las mismas dificultades que tiene cualquier otro ciudadano de cualquier pueblo de Andalucía, de cualquier ciudad española o de cualquier pueblo o ciudad de Europa, ¿no? Por eso creo que la movilización se va a producir y van a ser muchos más los que el próximo día 20 vayan a votar, porque ese era nuestro objetivo. Los datos de las encuestas que había entonces decían que más del 20% no tenían decidido a quién iba a votar, que en torno a un 25% decían que no iban a votar. Estamos hablando de casi la mitad de la población y yo estoy totalmente convencido que vamos a tener un alto nivel de participación en esta provincia, como siempre lo hemos hecho los ciudadanos y ciudadanas de Jaén, que nos gusta la democracia y queremos participar y beber de esa fiesta de la democracia, que es el momento de emitir el voto. Y con una diferencia con respecto a las últimas elecciones, que el cambio de la ley electoral va a permitir el placer de que cada ciudadano coja su sobre y lo eche en la urna. Hasta estas elecciones enseñábamos el carnet de identidad, le dábamos el sobre al presidente y es el presidente el que metía el sobre en la urna. Este, elecciones, va a ser la primera vez que el ciudadano va a poder meter el voto directamente en la urna y eso es sin duda un placer para los muchos jóvenes que van a votar por primera vez
y para la gente mayor, que han vivido años de dictadura, que no han tenido ese lujo de poder votar. Lo importante es que esa gente joven vaya a votar, participe y no se deje seducir por esos últimos movimientos que yo mencionaba al principio de la entrevista, esa plataforma Democracia Real que aboga, propugna la ruptura del bipartidismo, que habla también, por ejemplo, Corea, eslóganes como que un país manso es un país esclavo o que hay demasiado chorizo para tan poco pan. Mire, desde el Partido Socialista, absoluto respeto a cualquier colectivo que se manifieste, que se concentre, que quiera manifestar su protesta, siempre y cuando se haga, evidentemente, dentro de la norma, dentro de la ley, dentro del marco que nuestra democracia, nuestra Constitución nos da para todo. Pero estas señores y señoras que piden una democracia real, la democracia real es el ir a votar, y están pidiendo la abstención. Están pidiendo que la gente no vaya a votar. Me preocupa esa actitud. Y lo que más me preocupa es que este movimiento haya surgido 7 días antes de unas elecciones municipales. Es que las elecciones municipales, los argumentos que están poniendo sobre la mesa no valen. Es que en las elecciones municipales hay partidos políticos de los miles y miles que se presentan en este país, que con 40, 50 o 70 votos tienen un concejal en un pueblo o en una ciudad, y defender el posicionamiento legítimo de cualquier colectivo. A mí me preocupa la invitación a que no se participe en las elecciones, porque la mayor parte de los que forman este colectivo son gente progresista, son gente de izquierda. Y si se le hace caso, no irán a votar los progresistas, la gente de izquierda de este país, porque la derecha de este país, toda va a votar al Partido Popular. Y la extrema derecha de este país, todos van a votar al Partido Popular. Por eso me preocupa que un colectivo, a 7 días de las elecciones municipales, pidan una democracia real y encima inviten a la no participación. Algunos. Sí, porque al no tener una jerarquía concreta, ser digo, un mensaje, movimiento... Digo, mensajes que hemos podido escuchar en diferentes medios de comunicación. Yo he escuchado con otros que han dicho con absoluto, que van a ir a votar. Con absoluto respeto. Yo creo y quisiera que los ciudadanos vayan a votar. Da igual, lo que quiera cada uno, pero que participen en esa gran fiesta que va a ser el próximo día 22, y al final los ciudadanos los pondrán a cada uno en su sitio. Pero no se han portado tan mal con el Partido Socialista. Por ejemplo, en Madrid están en la Puerta del Sol. Vamos a ver, cerca de la presidencia de la Comunidad Madrileña, no se han ido a Moncloa o en Jaén, están en la Plaza de la Constitución, más cerca de San Clemente. No, pero no me confundas, yo no me estoy quejando, dicho absoluto respeto. Lo que me preocupa es algunos que desde dentro de ese colectivo han planteado la abstención, pidiendo al mismo tiempo democracia real. La democracia real es que cada ciudadano, dependiendo del dinero que tenga en la cuenta corriente, su voto vale lo mismo que el que tenga mucho dinero en el banco. Esa es la democracia real. Y que cada uno elija a lo que le parezca mejor en cada momento. Esa es la democracia real. Porque además somos un país que hemos llegado a la democracia muy tarde. Nuestra Constitución, nuestra ley electoral, no deja de ser copia de muchas constituciones o de muchas leyes electorales que hay. Y habrá algo que mejorar, por supuesto. Y una cosa que me parece injusto, el que se hable de chorizo. Hay muchos miles y miles de alcaldes y alcaldesas que se han dejado la piel en estos 32 años de ayuntamiento democrático para que tengamos nuestros pueblos y nuestras ciudades como las tenemos. El que haya hecho una chorizada, el que se haya llevado el dinero, que lo metan en la cárcel y que devuelva lo que se ha llevado. Pero no puede ser que se demonice a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, a todos los concejales y a todas las concejalas que en momentos de dificultad en el 79, en el 83, en el 87, y con muchas dificultades ahora porque no tienen un puñetero duro, estén pagando y creyendo que todos los políticos son iguales, ni que todos los alcaldes son iguales. Si hay 30, 40 chorizos en este país, alcaldes, que tenemos 8.500 alcaldes en España y alcaldesas, y 640 chorizos, no deja de ser el 0,10% de esos alcaldes, y el que la haga, que la pague. Pero yo, que soy alcalde, que conozco a los alcaldes, y en el Partido Popular hay gente muy trabajadora, y en el Partido Socialista hay mucha más gente trabajadora, y en otros partidos políticos hay gente trabajadora, y no son chorizos, son gente que se está dejando la piel por sus vecinos, por sus pueblos y por sus ciudades. Por eso,
parte de ese discurso, no lo comparto, evidentemente, pero insisto, lo que más me preocupa, Manolo, es que haya surgido justo una semana antes de unas elecciones municipales, que es el momento en el que bipartidismo tiene menos sentido, porque en Úbeda, por ejemplo, hay 9 partidos políticos, un grupo de amigos que se junta y dice, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un experimento, y aquí estamos nosotros, vamos a probar a ver si suena la flauta, y tenemos un concejal de ayuntamiento, y se presentan, y no pasa nada, y va a depender de que los ciudadanos decidan optar por ese experimento, por esa prueba, por un proyecto personal, por un proyecto de un colectivo reducido. Por eso este puede ser el momento menos normal para esa medida contra el bipartidismo. Dices que no es un, y es lógico, es la estrategia de tu partido, que esta consulta solo tiene que ver, se ciñe a la convocatoria local, pero el Partido Popular está insistiendo hasta la saciedad que una buena respuesta a la situación económica de este momento es crear una especie de consulta plebiscitaria, una especie de referendo, de primarias, de cara con la vista puesta en el telón de fondo del mes de marzo del próximo año. ¿Eso crees que puede afectar al subconsciente de gente que ahora mismo, por los motivos que sea, no están contentos con la sociedad en su conjunto? Bueno, en primer lugar, lo que demuestra esa actitud por parte del Partido Popular es que, desgraciadamente, el Partido Popular no se fía de su alcalde y de su alcaldesa. No cree en su alcalde y en su alcaldesa. No cree en los 97 candidatos que presenta la provincia de Jaén. Cuando todos los ciudadanos de esta provincia han recibido una carta firmada por Mariano Rajoy y firmada por Javier Arenas, no firmado por su candidato, pone de manifiesto que no se fían de la capacidad de sus candidatos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Por lo tanto, se equivoca. Y en segundo lugar, los ciudadanos saben que los alcaldes no crean empleo. No. Que el problema del desempleo, que es el principal problema de los ayuntamientos, porque eso es donde viven los ciudadanos, no la tienen los alcaldes y las alcaldesas. Los ciudadanos saben que los ayuntamientos pueden crear un puesto de funcionario, 2, 3, o repartir el plan de empleo rural cuando viene, o los jornales del subsidio agrario, que encima lo hace el Servicio Andaluz de Empleo. Pero yo creo que los ciudadanos son más listos. Y son conscientes que un ayuntamiento, un alcalde, lo que hace es crear las infraestructuras, los servicios, las circunstancias para crear empleo. Úbeda y Baeza, un ejemplo normal en ese sentido, con ese macro polígono, área logística industrial que se va a crear entre Úbeda y Baeza, con ese casi 1 millón de metros cuadrados que va a ser el centro logístico. Y eso va a permitir que empresas se instalen en Úbeda y que empresas se instalen en Baeza. Y eso lo saben los ciudadanos. Por lo tanto, intentar culpar a los alcaldes del problema de los 4,5 millones de parados de este país es una barbaridad, porque hay alcaldes del PSOE y hay alcaldes del Partido Popular. Por eso estamos esforzándonos en hablar de lo local, porque además creemos que al menos cada 4 años los ciudadanos tienen derecho a que haya un debate local, que se hable de su calle, de su barrio, de su biblioteca, de su colegio, no que le hablemos del desempleo a nivel de España, que está bien, o la actitud a la desesperada por parte del Partido Popular, que no tienen que tener tan claras las encuestas cuando se atreven a utilizar la política exterior o el terrorismo en unas elecciones locales como argumento para ganar las elecciones. Por eso yo insisto que los ciudadanos son bastante más inteligentes de los que los políticos nos creemos muchas veces. La ciudadanía ha madurado y sabe lo que es bueno en cada momento para su pueblo. Porque encima es que el alcalde, la alcaldesa, los concejales los ven todos los días en la calle. Es que lo ven a los de ellos y saben que son personas normales como ellas. El presidente del gobierno de España no lo han visto nunca. O a lo mejor lo ven un día, en un mitin, en un acto o en un concierto. Pero el alcalde y la alcaldesa ven que son gente como ellos. Y en este caso los socialistas estamos insistiendo en que somos como ellos, que somos ellos, que queremos lo mejor para este país, que queremos que haya cada vez menos desempleados. Por eso el Partido Popular, con esa estrategia, pues los últimos datos del paro, del desempleo del mes de abril, se llevaron 84.000 berrinches, que fueron 84.000 parados menos que había en este país. Pero creo que los ciudadanos tienen claro, o por lo menos en este momento tienen claro, algo que posiblemente hace un mes no, que las próximas elecciones, insisto, vamos a elegir alcalde, no presidente del gobierno y no presidente de la Junta de Andalucía. Cuando llegue el momento, hablaremos de presidente del gobierno, porque tendremos argumentos para mirar a la gente a la cara y explicarle lo que hemos hecho. Pero ahora mismo toca hablar de Úbeda, de Baeza, de Ruz, de Canena, de Ibro, de Sabiote, de Troperojí, de Tronasco Pedro, de Joda, de Benmar, por el cual yo soy candidato. Sí, el candidato por Benmar. De esa manera
volverás a ser concejal y tendrás la opción de aspirar a la presidencia de la Diputación, como ya denominó tu partido, ser el presidente de una Diputación donde actualmente el Partido Socialista tiene 15 representantes, una mayoría absoluta muy amplia, holgada, 15-11-1. Ahora hay un cambio de diputados, Linares demográficamente pierde uno, pasa de 3 a 2, Cazorla crece, recupera lo que perdió en 2003, pasa de 1 a 2. Esa es la esperanza que tienen los populares para arañar distancia. ¿Cómo lo ves? La esperanza que tienen los populares es que la aritmética le dé la alcaldía o le dé la diputación y la alcaldía los dan los votos. Y a mí, yo voy a ser presidente de la diputación no por mi mérito para ser presidente de la diputación. Voy a ser presidente de la diputación porque hemos presentado 97 candidatos y 97 candidatas normales en los ayuntamientos, con 97 proyectos detrás de ellos, con 1.500 concejales y concejalas que quieren ser concejales y concejales en su municipio. Por eso creo que en Jaén los socialistas merecemos ganar las elecciones, sin con modestia, sin alaraca, pero con sinceridad hemos hecho un buen trabajo. Y para ganar las elecciones hay que merecerlo. Y un partido que ha trabajado por lo mejor para sus ciudadanos, que hemos cumplido los compromisos que hicimos, que hemos hecho unas magníficas candidaturas, que tenemos espectaculares programas electorales, ambiciosos y al mismo tiempo realistas, porque en el 2015 vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, merecemos ganar elecciones y por eso estoy convencido que, motivado porque vamos a ganar elecciones en los ayuntamientos, vamos a volver a ganar la Diputación Provincial, porque además también desde la Diputación Provincial se ha hecho un gran trabajo con Felipe López, en esta última etapa con Moisés Muñoz, pensando en lo mejor para nuestros pueblos, pensando en lo mejor para los vecinos de esta provincia. También en algunos pueblos han dicho, es que en esta ocasión, digo de tu propio partido, correligionarios, militantes del Partido Socialista, dirigentes del Partido Socialista, ha sido un mandato en su último tramo, en los dos últimos años, a partir del Ecuador, muy complicado por el tema de la crisis. Prácticamente la crisis ha presidido este mandato municipal y ha habido una prioridad para las administraciones de nuestro signo, dicen, Jaén Capital. No, yo creo que si hay un gobierno no sectario, o unos gobiernos no sectarios, son los gobiernos socialistas. Dos datos. Plan E, 13.000 millones de euros por parte del Gobierno de España para los 8.500 ayuntamientos. No había un reparto para los míos tanto y para los otros tanto, no. Ha habido un reparto por población. Y del dinero que ha repartido Zapatero, el ayuntamiento que más dinero se ha llevado ha sido el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Gallardón, el Ayuntamiento del Partido Popular. Porque para nosotros, un ciudadano, una vez que han pasado las elecciones, da igual que sea de derecha, que sea de izquierda, forma parte del censo de un municipio o del censo de... Y lo mismo se ha hecho desde la Junta de Andalucía. Lo mismo se ha hecho desde la Junta de Andalucía, con ese gran esfuerzo con el Proteja, que también ha sido proporcionar a la población y al número de desempleados, con datos totalmente objetivos. ¿Qué ha pasado en Jaén? Que en Jaén se ha notado, en la capital, 12 años de gobierno del Partido Popular. 12 años donde nos impidieron hacer nada en Jaén. 12 años donde no dejó a la Junta de Andalucía entrar en Jaén. 12 años donde el Ayuntamiento del Partido Popular utilizaban el Ayuntamiento y los intereses de sus ciudadanos a disposición del Partido Popular, de Arena, de Aznar y de Rajoy, contra los gobiernos socialistas. Y quien no piensa en el interés de sus ciudadanos, piensa primero en el interés del partido, está equivocado. Y ahora llega una alcaldesa, Carmen Peñalver, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Y ahí se ha visto el resultado. Mire, es que las urgencias que se han inaugurado hace un mes en Jaén, que yo tuve la oportunidad de participar en poner la primera piedra, tuvo que ser un juzgado de Jaén el que nos diera la licencia de obra, porque el Ayuntamiento de Jaén se negó a dárnosla. Y tuvimos que irnos al juzgado a reclamar la licencia de obra para invertir 6 millones de euros en una urgencia que no son solamente para Jaén Capital, que es para más de la mitad de la provincia. Y esa es la actitud. Por eso, cuando la gente ha visto qué se hizo con el gobierno del Partido Popular y qué se ha hecho con el gobierno de Carmen Peñalver, dice, hombre, ahora sí, porque hay una administración local que quiere lo mejor para su ciudad y que ha cambiado la pancarta y la manifestación por el diálogo y la colaboración con otras administraciones. Hablabas de el día después, la constitución de los ayuntamientos, la diputación, el 10 de junio, todo esto.
Después vendrán las primarias en tu partido, en el Partido Socialista, que será una forma de reimpulsar el proyecto, relanzarlo de cara a esa cita trascendental de marzo de elecciones generales y andaluzas. Hemos tenido la oportunidad durante esta campaña electoral que ya toca su fin de ver a algunos de esos grandes líderes del Partido Socialista. Ha estado Carme Chacón, pero no ha estado Rubalcaba. No sé si eso supone ya un signo evidente de cuál es tu apuesta. No, supone un ejemplo claro de la apuesta, de la importancia que la provincia de Jaén tiene para los socialistas. Quedamos en el último comité federal que las primarias serían después de las municipales. Quedan 2 horas para que acabe la campaña y no voy a perder ni un minuto con las primarias. Cuando se convoque el comité federal hablaremos de las primarias y vendré a hablar contigo. Pero hemos tenido a Carmen Chacón, a Viviana Aído, al ministro de Trabajo, a la ministra de Agricultura. Hemos tenido al vicepresidente tercero, a Manuel Chávez. Hemos tenido a Felipe González ayer jueves en Jaén. Hemos tenido los grandes líderes. La provincia, España tiene 50 provincias. Pero no ha venido Zapatero ni ha venido Rubalcaba. Ni Rajoy. Ni Rajoy. Nada, yo creo que hemos tenido grandes líderes y además se han ido a otro sitio donde la cosa posiblemente esté más complicada que la provincia de Jaén. Terminamos las entrevistas, las hemos terminado con los responsables también de campaña de Izquierda Unida y del Partido Popular pidiendo, reclamando. Yo creo que tú no me vas a fallar porque el de Izquierda Unida no lo logré, se quedó con esa deuda. El del Partido Popular contó una anécdota, referido a la visita de Ana Pastor y el agua. Estamos pidiendo romper un poco toda esa tristeza que conforma también parte de esta situación actual, de esta coyuntura en positivo, con algo que sirva para despertar una sonrisa. El mejor chiste que te hayan contado durante esta campaña, la mejor anécdota, la más hilarante. Una encuesta que el otro día leí en el ABC. ¿Ah, sí? Te dio mucha risa. Me dio mucha risa porque me acordé de la encuesta que presentaron en el año 93, en la que en aquella fecha le daban a Aznar 40 diputados más que al Partido Socialista, más que a Felipe González. A las 2 semanas votaron los ciudadanos y Felipe González sacó 15 diputados más que Aznar. Por eso, cuando veo algunas encuestas de algunos medios de comunicación, es casi mejor que el mejor chiste. En fin, muchísimas gracias, Paco Reyes, Francisco Reyes. Gracias por estar con nosotros y, como le venimos diciendo a todos los candidatos, que tú lo eres, doblemente además, que después de este periodo y de conseguir las metas que merecéis por vuestro esfuerzo, también haya tiempo para descansar y disfrutar de la familia. Yo espero que sí, el sábado lo voy a intentar. Muchas gracias, buenas noches. No me mirases tanto, si dejases más puertas abiertas, yo hablaría con los actos y no cuando tú abres las piernas. Si no te acaricio nunca, ¿será que no me has dejado? Tu interés se cargó mis muñecas, me habló con los ojos y acabé llorando. Y no me digas que no me entiendes cuando te hablo. No son excusas, que sé que a veces cuando quedamos estoy borracho, pero el ron rompe mi acordeón y hace que el sonido ecualice a Dios y evapora mi sangre solidificada por tu triste adiós. Ya no es por el sabor, yo prefiero el agua y entiéndelo, no me quedan más balas en los cartuchos de la ilusión. Si hablases de vez en cuando, no sé razonarte a voces. Me reiría mientras tanto buscando más que solo un roce. Que yo. No me creo dónde me has llevado, crucé 2000 horizontes y ahora corro encadenado que andando todavía me coges. Y no me digas que huelo alcohol, que estoy deseando.
No son excusas, que sé que a veces cuando no sales yo me emborracho. Pero el ron, 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 rompe mi acordeón y hace que el sonido ecualice a Dios y evapora mi sangre y solidificada por tu triste adiós. Ya no es por el sabor, yo prefiero el agua y entiéndelo, no me quedan más balas en los cartuchos de la ilusión. Rompe mi acordeón y hace que el sonido ecualice a Dios, evapora mi sangre solidificada por tu triste adiós. Ya no es por el sabor, yo prefiero el agua y entiéndelo, no me quedan más balas en los cartuchos de la ilusión. Es el último encuentro analítico de esta campaña electoral del 22 de mayo. Estamos en la última jornada, en el viernes 20. Los acontecimientos se han sucedido esta noche, aún a esta hora. Los partidos políticos están celebrando sus fiestas, mítines de clausura, de broche final de esta campaña electoral en la ciudad de Úbeda. Hoy, por ejemplo, el Partido Socialista ha contado con la visita del consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, que ha repartido propaganda. También el Partido Popular se ha ido al vertedero, el vertedero de escombros, que dice que ahora no permite que los camioneros dejen allí los restos de obra, y eso está impidiendo, evidentemente, el normal desarrollo de su actividad. Además, presumen incluso que va a ser precintado. En tanto en cuanto, Izquierda Unida ha continuado con su labor habitual, ha estado por la ermita del Paje, ha estado por diferentes sitios de la ciudad con reparto propagandístico. El Partido Andalucista hablaba de su gasto electoral para que fuera algo transparente, y también recordaba que sigue la instrucción judicial de la denuncia de Manos Limpias, una denuncia urbanística por supuesta prevaricación contra el actual alcalde Marcelino Sánchez. Y PDU ha seguido fijando su punto de encuentro con los ciudadanos en la Plaza de Andalucía. José Ramón López Agulló, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que esto toca su fin ya. Pues sí, la verdad que yo diría que afortunadamente para medios, para los ciudadanos y para los políticos, ya se han pasado los 15 días de campaña. De campaña y electoral. Bueno, mañana nuestra jornada de reflexión y el domingo pues a votar. Y de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, ¿qué te llama más la atención? Bueno, me llama la atención, pues bueno, el desarrollo de la campaña ha sido normal, ¿no? Tampoco con grandes tendencias los últimos días que yo haya observado. Cierto quizá aumento en cuanto a la megafonía por las calles, ya el reparto intenso de los candidatos en cuanto a la propaganda escrita, en fin, los mensajes, bueno, quizá lo típico, ese último empujón, esa recta final, que esta noche mismo está dando lugar a los mítines de cierre de campaña, esas grandes fiestas mítines que van a sembrar, bueno, por los distintos barrios de Úbeda, como tenemos nueve opciones, pues hay casi como nueve fiestas, ¿no? Esta noche parece casi como la hoguera de San Antón. Sí, sí. Hay nueve celebraciones, nueve. Yo he preguntado, pero son muy estrictos en el cumplimiento. La mayoría a las 12 se acabó. Sí, sí, evidentemente. Yo creo que. Mira que podrían seguir tomando copas porque eso no es hacer campaña ni pedir voto, efectivamente. Pero a las 12 de la noche la mayoría dicen que, bueno, luego pueden seguir a lo mejor en algún establecimiento, pero lo que es la fiesta en esos espacios públicos finaliza. Sí, yo creo que hay que dar ejemplo. Nuestra legislación electoral así lo establece, que desde las 0 horas del sábado pues no se haga ya campaña, y por eso los actos se previenen mucho y se suelen siempre programar a las 8 o 9 para que dé tiempo a las intervenciones de los últimos, de todas las personas que vayan a cerrar la campaña, y a las 12 pues se cierre un poco, se apaguen las luces, se acabe un poco ese elemento mediático que lleva la campaña. Sí. Y bueno, a reflexionar. Yo creo que sí, que los partidos son los primeros que tienen que dar ejemplo con eso. Yo lo veo correcto y sobre todo ajustado a la legalidad. El gobierno representado por el PSOE y Marcelino, que ha gobernado en solitario en esta ocasión con acuerdos puntuales, y parece que la mayor incisividad, la mayor agresividad en la campaña opositora contra Marcelino y contra el PSOE ha venido de Mendieta, del Partido Andalucista. Sí, bueno, esta circunstancia no viene de nuevo, ¿no? Se ha focalizado en la misma versión Mendieta-Marcelino, Marcelino-Mendieta, ya esta legislatura de la anterior, ¿no? Cuando Mendieta forma parte del equipo de gobierno. Incluso también ha habido
judicialización entre Mendieta y Marcelino. Entonces, hay un encono personal muy grande y, lógicamente, pues en ese sentido, él ha atacado muchísimo. Cualquier cosa que pase por tribunales, oye... Exactamente, pues... él tira a todo lo que se mueve con respecto a Marcelino. Yo tengo una gran duda, y supongo que a la mayoría de la ciudadanía le ocurre lo mismo. Úbeda ha sido una ciudad de amplia participación electoral siempre. En 2007 vimos que, fundamentalmente, el electorado del Partido Popular tuvo una dentellada muy fuerte, abstencionista. La campaña ha sido, por lo menos en su primera parte, bastante anodina aquí en todo el Estado español. Sí, sí. ¿Tú crees que se ha recuperado? ¿La campaña ha servido para recuperar el pulso y que la participación pasado mañana va a ser importante? No me atrevería yo a afirmar eso. No, no sé si las campañas electorales ya sirven para que alguien decida su voto si no lo tiene ya tomado previamente. Yo creo que ya esa figura de la campaña electoral, como no sé, esa campaña del 77, del 79, del 82, ¿no? En fin, no sé si eso ya ahora se produce, si alguien cambia su voto, si lo hace un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Yo creo que la abstención es un gran fantasma que se cierne sobre nuestras convocatorias electorales, que ya se ha venido viendo en la última cita, sobre todo en algún referéndum, por ejemplo, el tema del estatuto, y que creo que son los partidos políticos siempre cuando hacen el examen de conciencia el lunes siguiente, lo dicen, pero luego se olvida un poco y ahí está, ¿no? Yo creo que la última elección municipal fue un 60%, ¿no? La participación, ¿no? Alrededor de eso. Tal y como está la cosa hoy día, si se mantiene el porcentaje, nos podemos casi dar con un canto a los dientes. Pero el desencanto que hay puede generar una abstención, por supuesto, abstención que yo rechazo de antemano y que invito, como ya tuve oportunidad la anterior que vine aquí a comentar contigo la actualidad de esta campaña, la gente debe animarse y votar para luego hablar. La participación es muy importante, pero yo creo que el fantasma de la abstención está ahí, ¿eh? Sobrevuela. Sobrevuela, evidentemente, y ya el lunes será cuando podamos verlo. Pero las campañas electorales en sí mismas, hombre, se cumple un rito, pero no sé hasta qué punto sirve para que el elector, no sé, sería casi interesante que hubiera una encuesta que diría cuántos ciudadanos españoles han cambiado su sentido del voto en los últimos 15 días o cuáles han estado indecisos y ya vieron el último meeting o el último llamamiento de fulano de tal, dijeron, pues apuesto por ti, ¿no? Yo creo que una inmensísima minoría. Sí. Pienso, pero bueno, ahí está la cuestión establecida, la legislación electoral está establecida y ya está, entonces pues seguimos a lo que tenemos y nada. Dos citas electorales el domingo 22 de mayo en 10 Televisión, a partir de las 2 de la tarde, la primera prospección de cómo se está desarrollando la jornada en riguroso directo y también a partir de las 8 del cierre de los colegios electorales, una amplísima programación que nos llevará hasta la medianoche y donde tendremos la oportunidad de aportar todos los datos de Úbeda, de la comarca, de la provincia de Jaén, el análisis a bote pronto y las primeras declaraciones de los protagonistas. Escuchamos y vemos los últimos compases de esta campaña electoral de las municipales en Úbeda, en el trabajo de Juan José Ballesteros y Victoria Jiménez. El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, visitaba esta mañana la ciudad de Úbeda para pasar la última hora de la campaña electoral con sus compañeros ubetenses y así realizar una extensa valoración de las actuaciones llevadas a cabo en la ciudad y su entorno. Insiste en la capacidad que tiene Marcelino Sánchez, alcalde de Úbeda, de sintonizar diferentes administraciones públicas desde los estamentos nacionales, regionales y provinciales con el fin de conseguir beneficios para la ciudad. Las políticas sociales, la construcción de la autovía del Olivar, la rehabilitación de vivienda o la educación son algunas de las líneas de actuación que ha destacado el consejero en relación a los resultados obtenidos desde el consistorio. No ha sido cuatro años perdidos, han sido cuatro años de resultados y de esfuerzo y hoy Úbeda, a pesar de esas dificultades económicas, a pesar de esas dificultades sociales, está mejor que hace cuatro años y eso es un esfuerzo que todos tienen que valorar. Por eso yo estoy encantado de que pueda estar aquí hoy acompañándolos en estas últimas horas de campaña y también de poder decir públicamente y valorar el esfuerzo de cooperación entre administraciones que es capaz de liderar Marcelino. Antonia Olivar, el número 2 de la lista del PSOE, aprovechando su visita a la calle Obispo Cobo, informa de las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento para mejorar la infraestructura y las principales vías comerciales de Úbeda que suponen el centro neurálgico para la comarca de La Loma.
Asimismo, anuncia los grandes proyectos que quieren poner en marcha a partir del día 23 de mayo, consistente en la creación de un gran eje comercial que conectaría una estación de autobuses remodelada con el centro ubetense. Finalmente, la modernización del mercado de abastos vendría a enriquecer aún más el comercio y a los comerciantes autóctonos. La inversión realizada en la calle Obispos Cobo, en la que nos encontramos, y la calle Mesones, hemos invertido conjuntamente entre el Gobierno andaluz y el Gobierno municipal más de 2 millones de euros, que van dirigidos, como digo, a potenciar el pequeño y mediano comercio. Para la próxima legislatura queremos completar ese importante eje comercial y estas inversiones que ya se han realizado en esta legislatura con otras inversiones estratégicas. Por un lado, la remodelación, siguiendo la estética de estas de calle Mesones y calle Obispos Cobos, de la calle Corredera, que entendemos que es importante de cara a nuestro desarrollo comercial, como me refería al principio, y con dos puntos de inicio importantísimos. Uno es el proyecto de estación de autobuses, que como sabéis llevamos trabajado ya desde esta corporación para que la estación de autobuses se traslade y que en el sitio, que son unos metros magníficos, yo creo que es una zona importantísima de la ciudad, se dedique a una galería comercial, a un espacio cultural que complemente al Hospital de Santiago, con zonas de aparcamiento, con zonas de ocio también para la gente de Úbeda, pero sobre todo también para quien venga a disfrutar y a comprar en nuestro pequeño y mediano comercio. Lejos de las perspectivas comerciales que mantienen los socialistas para los próximos 4 años, el edil Juan Clemente creyó oportuno realizar una valoración sobre los acontecimientos que han ocurrido esta mañana en el vertedero municipal y lo que ha calificado como casualidad y oportunismo por parte del candidato del PP, José Robles, de visitar la instalación en el día de hoy, que es el último día de la campaña electoral. Así pues, la vulneración del contrato de la empresa podría conllevar consecuencias civiles y penales. Esta casualidad se suma a otras casualidades de los últimos días, que creo que de verdad lo que quieren es torcer el sentido del voto que tienen los ciudadanos. Porque si no, no entiendo ciertas ruedas de prensa del sindicato de policía de antes de ayer, ni entiendo los buceados de los bomberos en los buzones de la ciudad. No se entiende nada más que, claro, ciertos grupos de presión que están presionando y que se ve que seguramente se le ha prometido ciertas cosas y por eso pues tienen tanto interés de justo el día antes o 2 días antes de las elecciones de intentar torcer el sentido del voto de los ciudadanos mediante estos hechos. El Partido Socialista ha querido mandar su último mensaje electoral con un análisis general de lo que han realizado en los últimos 4 años de legislatura, en el que la política de cercanía al ciudadano destaca, según indica Andrés Crespo, número 3 de la candidatura. En este sentido, asegura que el Partido Popular se encuentra lejos de estas características sociales que día a día quieren transmitir al ubetense. Por todo ello, pide la confianza del pueblo de Úbeda para que siga confiando en un partido que, a su juicio, es el mejor, que mira por sus intereses. Hemos mejorado la calidad de vida de todos los segmentos sociales. Ahora en Úbeda no hay diferencia en el centro comercial, ni en el centro histórico, ni en los barrios. Hay una sola y única ciudad, que es la ciudad de los ciudadanos. Y en definitiva, nosotros pedimos el voto porque queremos que Úbeda sea la que gane. Las declaraciones de Juan Clemente han sido alentadas por la visita que ha hecho esta mañana el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Robles, al vertedero municipal y veía el cierre del mismo. De esta forma indicaba que los trabajadores de este sector tenían que desplazarse a otros lugares para realizar sus tareas de vertidos de escombros, puesto que las puertas del depósito ubetense se encontraban cerradas. Con ello, pedía al ayuntamiento que revisara los contratos de la empresa adjudicataria. Los usuarios del vertedero, las pequeñas y medianas empresas que se dedican en este caso al movimiento de tierra y al desescombro, pues con gran sorpresa se encuentran pues que no pueden verter y ahora tienen el gran problema pues que su actividad se queda paralizada con el consiguiente perjuicio para ellos, para las empresas que están haciendo obras y una vez más pues no vemos una respuesta por parte del ayuntamiento, porque cuando hay un problema hay que dar soluciones, no se puede uno esconder la cabeza debajo del ala como el avestruz y ahora ve qué planteamiento se hace, porque si había una rescisión de contrato, se debiera de haber previsto qué se puede hacer aquí. Pero claro, encima choca con que los empresarios de Úbeda no pueden traer aquí residuos inertes, que es lo que pueden traer, y sin embargo vemos aquí al lado un pequeño recinto donde Endesau sí puede verter todo tipo de material.
tanto inerte como no inerte. El agravio comparativo, pues yo creo que queda fuera de toda duda. Una vez más, pues la verdad que nos sentimos decepcionados, abandonados, porque el ayuntamiento, lejos de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, lo que hace es crear todavía más problemas. Es una pena, porque si podéis observar aquí una infraestructura que tiene poco más de año, año y medio que estuvo funcionando, el punto limpio, pues resulta que aquí se invirtieron 11 millones de pesetas, 11 millones de pesetas, y bueno, pues está totalmente desaprovechado, una muestra más de cómo se tira el dinero. Creemos que ya Úbeda se merece que determinados personajes dejen de estar en la vida pública de Úbeda y que vengan otras personas que sí planteen soluciones, que den la cara y que por lo menos cuando surja algún problema le puedan dar alguna respuesta a las personas que se ven perjudicadas. Porque lo triste realidad, y según los comentarios de los usuarios que están viniendo ahora por aquí en conversaciones con los responsables de, en este caso todavía, de CESPA, pues bueno, pues claro, hay una situación en la que nadie puede dar soluciones, se crean situaciones de tensión y la verdad que aquí debiera de haber alguien dando unas instrucciones claras y concisas o dando alguna solución a los señores que vienen a hacer su trabajo, porque a ellos no se les ha avisado. A ellos no se les ha avisado y me consta que hay un escrito registrado en el día de ayer en el ayuntamiento donde esta situación se comunica al ayuntamiento. ¿Qué respuesta ha tenido el ayuntamiento? Cero. Respuesta a los problemas, cero. Y me explico y yo intento autoexplicarme qué posibles razones hay para que el ayuntamiento no dé respuesta a esta situación y al final llega a un callejón sin salida. Yo creo que la respuesta es que hay una total negligencia, una ineptitud total y desde luego los 4 años que Úbeda hemos estado sufriendo estos personajes en el ayuntamiento, la verdad que van a quedar en la historia como el peor gobierno de la democracia en Úbeda. La instalación del circuito para el Campeonato Nacional de Trial que se celebró hace unos días en el Parque Norte ha sido objeto de crítica por parte de Izquierda Unida. Diego de la Cruz Martínez, candidato a la alcaldía, señala que en este emplazamiento queda exento de la belleza que debiera, puesto que el material dispuesto en dicha zona no sintoniza con el espacio verde. En este sentido, el número uno de la lista propone la instalación de un auditorio al aire libre para celebrar teatros, conciertos o cualquier tipo de evento cultural. Nosotros planteamos poner aquí un auditorio al aire libre, un auditorio donde se puedan hacer actividades pues, de teatro, de música, de cualquier tipo de evento cultural se puede hacer en ese. Y en principio, en el primer proyecto del Parque Norte ya estaba contemplado que se pudiera hacer un auditorio al aire libre. Después cambiaron los planes, en vez de quedarse redondo se cuadró, se hizo una esquina que es la que tenemos aquí a la derecha y bueno, pues creemos que se perdió la oportunidad de haber hecho un espacio escénico de los muchos que necesita Úbeda, entre ellos un espacio escénico al aire libre. Por eso decimos que este auditorio vendría a paliar un poco las medidas porque casi todo está en función que se haga en el Hospital de Santiago. En el Hospital de Santiago el auditorio casi no reúne condiciones, es muy bonito, el entorno está muy bien, pero casi no reúne condiciones, por lo menos de seguridad, y entonces hay cosas que deberían sacarse de allí y ponerlas precisamente en otro lugar, y este es un lugar idóneo. Y entonces por eso nosotros desde aquí planteamos no solo desarrollar nuestro programa en base a estos dos puntos que acabamos de decir. Por su parte, Luis Fernández, número 2 de la candidatura, ha arremetido contra las políticas económicas del PSOE y del PP, de las que dice son similares. Por otro lado, apoya al movimiento 15M, puesto que lucha realmente por los derechos de los españoles con el gran objetivo de la rebelación juvenil contra el actual régimen político nacional. Y dicen que van a prohibir las manifestaciones de mañana porque crean opinión y porque no se vota en libertad. Bueno, nosotros tenemos que decir que aquí todo el mundo crea opinión. Los tertulianos, los periodistas en sus periódicos, las televisiones, yo qué sé, cualquiera en la calle, ¿no?, hablando con los amigos, todo el mundo crea opinión y a nadie se le prohíbe. ¿Por qué se le va a prohibir a esta juventud que estamos orgullosos de que hayan salido ya a la calle, porque creemos que ya era hora, porque lo están pasando fatal, ¿no? Y están viviendo, ellos quieren vivir mejor o como mínimo como sus padres, ¿no? Porque estamos viendo que no hay futuro para ellos y están viviendo peor que sus padres. Por lo tanto, desde Izquierda Unida pedimos el voto reverde,
el voto de la juventud, el voto de izquierda, el voto de toda aquella persona que esté en paro, que lo esté pasando mal, porque nosotros no los vamos a defraudar. Vamos a estar en la lucha con ellos, codo con codo, y vamos a ir donde haga falta. Por lo tanto, ánimo y a votar Izquierda Unida. Francisco Mendieta, número uno de la lista del Partido Andalucista, indica que su candidatura es la única capaz de llevar a cabo una buena gestión consistorial, a raíz del que denomina genio andaluz. Por eso recuerda la gestión del Ayuntamiento ubetense durante los años 2003 y 2007 y apuesta porque los jóvenes sean los principales valedores de la situación laboral en la próxima legislatura. Por otra parte, el candidato andalucista ha dado a conocer las cuentas y explica que en esta campaña se han gastado 5.000 euros y el trabajo ha sido en el 90% de los trabajos de los militantes. Los ingresos proceden de venta de lotería en 2.500 euros y las cuotas de los socios en otros 2.500 euros. Los ingresos son 5.000 euros y provienen de 4 años venta de lotería, 2.500 euros estos ingresos de la Lotería de Navidad, y ingresos por cuota de militantes, 2.500 euros. Hemos hecho una campaña, creo que buena, pero al mismo tiempo creo que ha sido bastante comedida en el gasto. No hemos hecho ninguna operación de irnos al banco para financiar campañas ni nada. La hemos financiado con los ingresos generados por el propio partido, por los propios militantes. Y dicho esto, sí me gustaría pues ya finalizar pidiendo el voto para la candidatura andalucista por varios motivos. El principal de todos es que somos el único partido que podemos realmente mejorar la vida de las personas, porque somos el único partido que propone, por ejemplo, la construcción de pisos entre 70.000 y 90.000 euros. No voy a hablar de otras promesas electorales. Los ciudadanos saben que en el año 2003, cuando entramos a gobernar, prometimos poco y cumplimos todo lo que habíamos prometido. Incluso hicimos más cosas de las que llevábamos en el programa electoral. Finalmente, Francisco Mendieta ha dejado su último mensaje para el candidato del PSOE, Marcelino Sánchez, y ha manifestado que no ha sido archivada la denuncia de primera utilización por el que fue demandado el sindicato Manos Limpias. Según el candidato andalucista, la jueza admite a trámite las pruebas presentadas y llama a declarar a los técnicos el próximo 9 de junio. Sobre este asunto, esta redacción se hacía eco de que el colectivo de funcionarios públicos de Manos Limpias informa que el juzgado de instrucción número 3 rechaza la petición de sobreseimiento de la querella contra el alcalde que había sido interpuesta por el sindicato Manos Limpias. De esta forma, la jueza aceptaría las pruebas solicitadas por el sindicato y cita a declarar a los responsables técnicos municipales, así como al secretario general, para que comparezcan el 9 de junio. La candidata a la alcaldía por Iniciativa Popular Ubetense, Luisa Leiva, insistió en la tarde de ayer en las mejoras que hay que realizar en el entorno de las Eras del Alcázar, que se convertiría en uno de los puntos clave y novedosos de la faceta turística que tiene la ciudad renacentista de Úbeda. Con ello, apuesta con firmeza en la creación de un espacio de turismo concurrido en el que los visitantes pudieran gozar de las tremendas vistas del Mar de Olivos. Vergüenza ajena nos da a los representantes de Iniciativa Popular Ubetense de que se mantenga este enclave en estas condiciones, con lo que supone, además, el desgaste y la discriminación de quienes residen en este barrio. Este barrio no está despoblado, aquí no viven animales, aquí viven personas, viven mis paisanos. Y por ello, Iniciativa Popular Ubetense, y la que le habla, va a luchar desde el día 23, a partir de que Iniciativa Popular Ubetense gane las elecciones, para darle la vuelta también a la Era del Alcázar. Y para diluir las últimas horas de la campaña electoral, Luisa Leiva se ha referido al despilfarro económico del actual equipo de gobierno, eso dice, en cuanto al levantamiento de algunas calles que ya estaban remodeladas con motivo de la instalación del carril bici. En este sentido, la avenida Ramón y Cajal y el entorno de la explanada son dos de los puntos afectados por esta medida, tal y como lo explica la candidata a la alcaldía por IPDU, Luisa Leiva. Nosotros, cuyo único escenario político se basa en ganar las elecciones, le vuelvo a pedir a ustedes, queridos paisanos, que voten a Iniciativa Popular Ubetense. Somos los únicos que somos alternativa real de gobierno, somos los únicos que hemos presentado día a día, puerta a puerta, persona a persona, calle a calle, barrio a barrio y pedanía a pedanía, un magnífico programa electoral con más de 400 medidas, que es ambicioso, es cierto, pero también es realista y ejecutable. Somos los únicos que hemos dicho cómo lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer a través de financiación externa, a través de un grupo de inversores, y además lo haremos de forma paralela con un plan de choque de saneamiento en cuanto a medidas de ahorro para el Ayuntamiento de Úbeda en sus próximos 4 años. Es la única forma de hacer las cosas. Créanme, confíen en la Iniciativa Popular Ubetense y voten a Luisa Leiva como candidata a la alcaldía. Unión, Progreso y Democracia se ha querido referir a la población ubetense para que se comprometa con los diferentes ámbitos en los que se puede colaborar para tratar de contribuir a una ciudad mejor. En este sentido, Francisco Martínez, candidato del partido, indica que colaboren con el servicio de limpieza, de mantenimiento y denunciar todos aquellos aspectos que consideren estén fuera de lugar. Por todo ello, el estado de bienestar, considera Martínez, está dañado y hay que recuperar una cierta calidad de vida para todos los vecinos. Desde UPyD decimos lo que hemos estado diciendo durante esta campaña, ¿no? Que pedimos para los próximos 4 años, nosotros estamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo, creemos que el Ayuntamiento tiene que hacer un gran esfuerzo, pero la situación que hay, la grave situación que hay a nivel nacional y a nivel local, que afecta, que nos está afectando a nivel general, necesita hoy más que nunca la colaboración de la gente. Si queremos una Úbeda limpia, necesitamos que la gente, que los ciudadanos, empecemos a respetar, a usar las papeleras, a no colaborar a colaborar en el mantenimiento. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en policía anónimo, tenemos que sacar nuestra valentía, tenemos que denunciar lo que esté mal y, en definitiva, tenemos que colaborar para sacar nuestra sociedad hacia adelante. El estado de bienestar está seriamente dañado y solo con el esfuerzo de todos, trabajando todos en la misma dirección, podremos mantener esta sociedad que hasta ahora pienso que es la mejor sociedad donde se pueda vivir, en cuanto a derechos, en cuanto a prestaciones y en cuanto a calidad de vida. Y solo pido eso, colaboración ciudadana, porque nosotros sí estamos dispuestos a poner esto la canela en el asador. Ha sido sin duda la gran cita en esta campaña electoral, en el último día, en el último instante. El cara a cara esperado entre los líderes de las dos principales formaciones políticas, y ha sido en esta casa, en Radio Úbeda Cadena Ser y en 10 Televisión, Marcelino Sánchez del Partido Socialista y José Robles del Partido Popular, cara a cara. Más del 85% de la corporación actual está compuesta por concejales de ambos grupos, por tanto el interés era máximo para una amplísima población ubetense, una amplísima porción del electorado que va a concurrir, que va a tener oportunidad de votar este próximo domingo. Todos lo hemos seguido, pero un poco más, Victoria Jiménez. Victoria, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un debate que ha sido intenso, pero que al menos en casi toda la primera parte ha estado presidido por la normalidad, la tranquilidad por parte de ambos líderes. Efectivamente, ha sido un cara a cara sosegado, tranquilo, directo. Ha sido muy bien aprovechado en cuanto a tiempo. Se han respetado también los turnos que se ha establecido por parte del moderador. Y yo creo que en definitiva ha sido fructífero, porque tanto se ha podido explicar la gestión realizada como las propuestas que estas dos formaciones políticas llevan de cara a los comicios del domingo que viene. Salvo al final, final, porque ya quedaba muy poco tiempo. No estaba en el guión que saliera el tema del nuevo cuartel de la Guardia Civil, y ahí sí que se han interpelado mutuamente, se han interrumpido. Robles ha dicho cosas que, entiendo, no esperaba Marcelino Sánchez, y él no ha podido terminar tampoco su explicación. Por lo demás, ha sido bastante tranquilo y cordial el debate, fundamentado en 4 bloques temáticos. Efectivamente, y si te parece, vamos a comenzar por la agricultura y el olivar, que han sido los asuntos que han inaugurado el cara a cara. El candidato del Partido Popular, José Robles, que ha dedicado buena parte de su intervención a criticar el mal estado de los carriles agrícolas, que ha catalogado de tercermundistas, ha acusado al alcalde y candidato socialista, Marcelino Sánchez, de haber desaprovechado estos últimos 4 años de gestión municipal. Por su parte, Sánchez Ruiz ha dicho que el estado de los carriles es debido al mandato anterior
con el gobierno del PP, PA también se ha referido a lo que sería una prioridad para un futuro mandato, y es el de que el ayuntamiento coopere con los olivareros en hacer el sector más rentable, con el aprovechamiento de los subproductos del olivar y con la concentración de la oferta. Si a aceite de oliva nos referimos, vamos a recordar este momento de la intervención. Y he estado detrás de cada cooperativa que ha tenido el más mínimo problema de retraso para hablar con la Consejería de Agricultura. He estado con cada cooperativa que han planteado intentar unirse y fusionarse. Y soy un defensor de la unión y de la fusión. Porque el problema del aceite es que yo creo que ustedes están obsesionados con el tema del aceite. Tenemos que mirar, y eso es otra conversación que tengo con los agricultores, que también hablo aparte de las reuniones oficiales, que han sido muchas, documentadas y con actas, hablo con los agricultores y estamos hablando de olivar, no solamente de aceite de oliva. Ahora mismo el olivar es un bosque que genera una biomasa que hay que podar todos los años. Eso es un valor añadido, eso no se puede tirar y quemar, eso es tirar y quemar dinero. Y eso es un valor añadido que hay que sumarle al precio del aceite. Y es un valor añadido los restos de las almazaras cuando se saca el aceite. Y es un valor añadido el propio aceite, y tendremos desde los ayuntamientos que cooperar, y ofrezco, como he ofrecido, los recursos de suelo necesarios para que se constituyan depósitos comunes, para que se genere una estrategia común para vender el nombre de Úbeda también asociado, patrimonio de la humanidad, a la venta de un aceite de calidad. Y hay que trabajar con los agricultores para que la calidad del producto sea la clave del valor añadido y que se genere ese valor añadido local, señor Robles. Los caminos son muy importantes, es cierto. Es muy importante y lo vamos a seguir arreglando. ¿Sabe usted cuánto recauda la ciudad? Ha terminado ya el turno. Bueno, disculpe. Sí, yo simplemente felicitarle por esta conferencia que nos está dando sobre el tema de los subproductos del olivar, en el que estoy totalmente de acuerdo, pero mire usted, no me hable de proyectos. Tengo una conversación pendiente, tenemos que hacer. Mire usted, ha tenido 4 años para poner en marcha lo que usted me está diciendo con esta conferencia, que es verdad, si estamos todos de acuerdo en eso. Pues venga. Pero eso, han pasado 4 años, vale, donde ha habido cero de gestiones en ese sentido. No, no, y está muy no bien es que usted lo ponga no, aquí encima no, de la mesa. Es que no es cero, vamos cero, a estar perfectamente cero, de acuerdo en ese cero, tema. Cero, cero, pero cuando usted me habla de tengo un proyecto, heredado, tengo cero. Un proyecto, cuando usted me habla de tengo un proyecto, tengo pendiente una conversación, tengo que hablar, mire usted, se le han pasado 4 años y no ha hecho eso. El señor Robles, está usted copiando los peores hábitos de algunas de sus ex compañeras. Usted dice cosas que yo no he dicho. Yo no he hablado en futuro, he hablado en pasado real. Uno de los asuntos que mayor debate ha generado en el cara a cara ha sido el relacionado con la seguridad ciudadana, y no solo por el aumento de la delincuencia en la ciudad, según los datos que maneja el candidato popular José Robles, sino por los graves problemas existentes entre el equipo de gobierno y la policía local, que ha generado numerosas protestas por parte del colectivo en los últimos años. El alcalde y candidato socialista ha discrepado al respecto. El problema comenzó, ha dicho, cuando el señor Robles era concejal de seguridad, al que ha acusado de haber hecho dejación de sus funciones. Ha insistido asimismo en el asunto de efectivos policiales generados, el aumento en los últimos 4 años. Porque es que esta misma madrugada, sabe usted que había un montón de actos vandálicos, sabe usted que cada vez se está incrementando más la inseguridad ciudadana, por mucho que vengan aquí sus responsables políticos de otras administraciones a vendernos, me permite la expresión, la moto de que Úbeda es un sitio idílico porque hay unas circunstancias especiales. No. Aquí lo que pasa realmente es que, o bien porque usted le ha dejado demasiadas competencias y ha querido eludir la responsabilidad, o bien porque el señor que se encargaba de la seguridad ciudadana ha tenido un enconamiento personal con los colectivos de funcionarios de esta ciudad, y la policía no iba a ser menos, y los bomberos no iban a ser menos, se ha creado, insisto, un fatal clima de trabajo entre los funcionarios. Yo le voy a poner un ejemplo para que los ciudadanos sepan con qué tipo de actuaciones se estaban enfrentando nuestros policías. Aquí tengo, por un ejemplo, una petición de 3 días a un señor que su padre sufre un infarto y tiene que estar hospitalizado, y yo creo que es humano atender esa petición. Pues ¿sabe usted lo que se le contesta desde su equipo de gobierno? Que mire usted, que no se dan circunstancias y que no se ha previsto. ¿Desde cuándo se tienen que prever los infartos? Yo creo que eso es atacar directamente a la moral de las personas, y evidentemente eso se extiende por la plantilla y es uno de los causas por las que no ha habido un buen clima de trabajo. Porque ya me dirá usted, con semejantes actuaciones y persecuciones hasta ciertas personas, evidentemente, desde luego no van a crear el mejor clima de trabajo. Y le voy a decir una cosa, por ahí alardean de que han incrementado la plantilla de policía. Pues mire usted, la convocatoria de las
plazas que se han cubierto estaba firmada por el señor Pizarro, antes de acabar la legislatura. Firmada por el señor Pizarro. Sí. Dígame usted cuántas convocatorias de este tipo han hecho con posterioridad, solamente cubrir la plaza de oficial. Claro, claro, igual que usted hereda las 13 plazas, las 13 plazas que estaban ya en la escuela cuando usted llega al ayuntamiento, al gobierno. Pero, señor Robles, está usted efectivamente demostrando cuál es su interés. Usted está sacando, como abogado defensor de un policía, por una causa, por una razón. Ha sido un solo ejemplo. Si quiere, tengo unos pocos más. Perdone, no me interrumpa. Usted ha sacado, como abogado defensor, un caso, que tendrá muchos más, de un policía. Es que esa es la situación. O sea, desde el primer minuto estamos siendo acosados por un grupo de policías que forman parte del grupo del Partido Popular del señor Robles. Desde el principio de este mandato corporativo. Y lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley. No hay ninguna persecución, se aplica la ley. Hemos hecho un convenio con los policías, limpio, claro y encima de la mesa. Y los problemas venían en que algunos policías estaban queriendo mantener la situación que el señor Robles, que es el abogado defensor de la policía, nosotros somos los abogados defensores de los intereses generales y entre ellos los de las policías, en el marco de las leyes, el señor Robles empezó a dar, pues en algunos casos hasta caprichito, en algunos casos hasta barbaridades, porque es que había cosas que ni siquiera podía saber, no sé si las sabía, el señor Pizarro, y recuerdo una frase que usted dijo, de esto no se puede enterar Pizarro, ¿eh? Yo no sé por qué. Porque falta usted, si, la verdad. Hombre, no, es que el documento que usted firma con la policía, los acuerdos que usted hace con los... Ha sido sin duda la gran cita en esta campaña electoral, en el último día, en el último instante, el cara a cara esperado entre los líderes de las dos principales formaciones políticas, y ha sido en esta casa, en Radio Úbeda Cadena Ser y en 10 Televisión, Marcelino Sánchez del Partido Socialista y José Robles del Partido Popular, cara a cara. Más del 85% de la corporación actual está compuesta por concejales de ambos grupos, por tanto el interés era máximo para una amplísima población ubetense, una amplísima porción del electorado que va a concurrir, que va a tener oportunidad de votar este próximo domingo. Todos lo hemos seguido, pero un poco más, Victoria Jiménez. Victoria, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un debate que ha sido intenso, pero que al menos en casi toda la primera parte ha estado presidido por la normalidad, la tranquilidad por parte de ambos líderes. Efectivamente, ha sido un cara a cara sosegado, tranquilo, directo. Ha sido muy bien aprovechado en cuanto a tiempo. Se han respetado también los turnos que se ha establecido por parte del moderador. Y yo creo que en definitiva ha sido fructífero, porque tanto se ha podido explicar la gestión realizada como las propuestas que estas dos formaciones políticas llevan de cara a los comicios del domingo que viene. Salvo al final. Al final, porque ya quedaba muy poco tiempo. No estaba en el guión que saliera el tema del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Ajá. Y ahí sí que se han interpelado mutuamente, se han interrumpido. Robles ha dicho cosas que, entiendo, no esperaba Marcelino Sánchez, y él no ha podido terminar tampoco su explicación. Por lo demás, ha sido bastante tranquilo y cordial el debate, fundamentado en cuatro bloques temáticos. Efectivamente, y si te parece, vamos a comenzar por la agricultura y el olivar, que han sido los asuntos que han inaugurado el cara a cara. El candidato del Partido Popular, José Robles, que ha dedicado buena parte de su intervención a criticar el mal estado de los carriles agrícolas, que ha catalogado de tercermundistas, ha acusado al alcalde y candidato socialista, Marcelino Sánchez, de haber desaprovechado estos últimos 4 años de gestión municipal. Por su parte, Sánchez Ruiz ha dicho que el estado de los carriles es debido al mandato anterior. Con el gobierno del PP-PA también se ha referido a lo que sería una prioridad para un futuro mandato, y es el de que el ayuntamiento coopere con los olivareros en hacer el sector más rentable, con el aprovechamiento de los subproductos del olivar y con la concentración de la oferta. Si a aceite de oliva nos referimos, vamos a recordar este momento de la intervención. Y he estado detrás de cada cooperativa que ha tenido el más mínimo problema de retraso para hablar con la Consejería de Agricultura. He estado con cada cooperativa que han planteado intentar unirse y fusionarse. Y soy un defensor de la unión y de la fusión. Porque el problema del aceite es que yo creo que ustedes están obsesionados con el tema del aceite.
tenemos que mirar, y eso es otra conversación que tengo con los agricultores, que también hablo, aparte de las reuniones oficiales, que han sido muchas, documentadas y con actas, hablo con los agricultores. Y estamos hablando de olivar, no solamente de aceite de oliva. Ahora mismo el olivar es un bosque que genera una biomasa que hay que podar todos los años. Eso es un valor añadido, eso no se puede tirar y quemar, eso es tirar y quemar dinero. Y eso es un valor añadido que hay que sumarle al precio del aceite. Y es un valor añadido los restos de las almazaras cuando se saca el aceite. Y es un valor añadido el propio aceite. Y tendremos desde los ayuntamientos que cooperar. Y ofrezco, como he ofrecido, los recursos de suelo necesarios para que se constituyan depósitos comunes, para que se genere una estrategia común para vender el nombre de Úbeda también asociado, patrimonio de la humanidad, a la venta de un aceite de calidad. Y hay que trabajar con los agricultores para que la calidad del producto sea la clave del valor añadido y que se genere ese valor añadido local, señor Robles. Los caminos son muy importantes, es cierto, es muy importante y lo vamos a seguir arreglando. ¿Sabe usted cuánto recauda la ciudad? Ha terminado ya el turno. Bueno, disculpe. Sí, yo simplemente felicitarle por esta conferencia que nos está dando sobre el tema de los subproductos del olivar, en el que estoy totalmente de acuerdo, pero mire usted, no me hable de proyectos. Tengo una conversación pendiente, tenemos que hacer. Mire usted, ha tenido 4 años para poner en marcha lo que usted me está diciendo con esta conferencia, que es verdad, si estamos todos de acuerdo en eso. Pues venga. Pero eso, han pasado 4 años, vale, donde ha habido cero de gestiones en ese sentido. No, y está muy bien, verdad, que usted lo ponga aquí encima de la mesa. Es que no es cero, vamos cero, a estar perfectamente cero, de acuerdo cero, en ese cero, tema. Cero, cero, pero cero, cuando usted me habla de tengo que un proyecto, hemos heredado. Tengo cero. Un proyecto. Cuando usted me habla de tengo un proyecto, tengo pendiente una conversación, tengo que hablar. Mire usted, se le han pasado 4 años y no ha hecho eso. El señor Robles, está usted copiando los peores hábitos de algunas de sus ex compañeras. Usted dice cosas que yo no he dicho. Yo no he hablado en futuro, he hablado en pasado real. Uno de los asuntos que mayor debate ha generado en el cara a cara ha sido el relacionado con la seguridad ciudadana, y no solo por el aumento de la delincuencia en la ciudad, según los datos que maneja el candidato popular José Robles, sino por los graves problemas existentes entre el equipo de gobierno y la policía local, que ha generado numerosas protestas por parte del colectivo en los últimos años. El alcalde y candidato socialista ha discrepado al respecto. El problema comenzó, ha dicho, cuando el señor Robles era concejal de seguridad, al que ha acusado de haber hecho dejación de sus funciones. Ha insistido asimismo en el asunto de efectivos policiales generados, el aumento en los últimos 4 años. Porque es que esta misma madrugada, sabe usted que había un montón de actos vandálicos, sabe usted que cada vez se está incrementando más la inseguridad ciudadana, por mucho que vengan aquí sus responsables políticos de otras administraciones a vendernos, me permite la expresión, la moto de que Úbeda es un sitio idílico porque hay unas circunstancias especiales. No. Aquí lo que pasa realmente es que, o bien porque usted le ha dejado demasiadas competencias y ha querido eludir la responsabilidad, o bien porque el señor que se encargaba de la seguridad ciudadana ha tenido un enconamiento personal con los colectivos de funcionarios de esta ciudad, y la policía no iba a ser menos, y los bomberos no iban a ser menos, se ha creado, insisto, un fatal clima de trabajo entre los funcionarios. Yo le voy a poner un ejemplo para que los ciudadanos sepan con qué tipo de actuaciones se estaban enfrentando nuestros policías. Aquí tengo, por un ejemplo, una petición de 3 días a un señor que su padre sufre un infarto y tiene que estar hospitalizado, y yo creo que es humano atender esa petición. Pues ¿sabe usted lo que se le contesta desde su equipo de gobierno? Que mire usted, que no se dan circunstancias y que no se ha previsto. ¿Desde cuándo se tienen que prever los infartos? Yo creo que eso es atacar directamente a la moral de las personas, y evidentemente eso se extiende por la plantilla y es uno de los causas por las que no ha habido un buen clima de trabajo. Porque ya me dirá usted, con semejantes actuaciones y persecuciones hasta ciertas personas, evidentemente, desde luego no van a crear el mejor clima de trabajo. Y le voy a decir una cosa, por ahí alardean de que han incrementado la plantilla de policía. Pues mire usted, la convocatoria de las plazas que se han cubierto estaba firmada por el señor Pizarro antes de acabar la legislatura. Firmada por el señor Pizarro. Sí. Dígame usted cuántas convocatorias de este tipo han hecho con posterioridad, solamente cubrir la plaza de oficial. Claro, claro, igual que usted hereda las 13 plazas, las 13 plazas que estaban ya en la escuela cuando usted llega al ayuntamiento, al gobierno. Pero, señor Robles, está usted efectivamente demostrando cuál es su interés. Usted está sacando, como abogado defensor de un policía, por una causa, por una razón. Ha sido un solo ejemplo. Si quiere, tengo unos pocos más. Perdone, no me interrumpa. Vale.
Usted ha sacado como abogado defensor un caso, que tendrá muchos más, de un policía. Es que esa es la situación. O sea, desde el primer minuto estamos siendo acosados por un grupo de policías que forman parte del grupo del Partido Popular del señor Robles. Desde el principio de este mandato corporativo. Y lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley. No hay ninguna persecución, se aplica la ley. Hemos hecho un convenio con los policías, limpio, claro y encima de la mesa. Y los problemas venían en que algunos policías estaban queriendo mantener la situación que el señor Robles, que es el abogado defensor de la policía, nosotros somos los abogados defensores de los intereses generales y entre ellos los de las policías, en el marco de las leyes, el señor Robles empezó a dar, pues en algunos casos hasta caprichitos, en algunos casos hasta barbaridades, porque es que había cosas que ni siquiera podía saber, no sé si las sabía, el señor Pizarro. Y recuerdo una frase que usted dijo: de esto no se puede enterar Pizarro, ¿eh? Yo no sé por qué. Porque falta usted, sí, la verdad. Hombre, no. Es que el documento que usted firma con la policía, los acuerdos que usted hace con los bomberos, no fueron vistos en el negociado de personal. En el capítulo de situación financiera del Ayuntamiento y políticas económicas, los datos en disposición de los candidatos no parecen coincidir demasiado. El PSOE habla de una deuda real de 27 millones de euros, 24 dejaron en 2003, que se convirtieron en 30 cuando acabó el mandato de PP-PA. El PP aporta otras cifras, asegurando que de los 40 millones de deuda encontrados en 2003 lograron rebajar 10 y aún así orgullosos de haber hecho una buena gestión. Escuchen a los candidatos. Deben de saber los ciudadanos de Úbeda que los impuestos en estos años se han incrementado en un 20%, cuando la crisis ya la teníamos acuciante, a pesar de que algunos la trataban de ocultar. No asfixiemos, no subamos impuestos. Aquí el Partido Socialista se vanagloria de que ha hecho una muy buena gestión. Una muy buena gestión, pues hay que recordarle a los ciudadanos de Úbeda que el gasto corriente, señor Sánchez, se ha incrementado en un 50%. Significa que no se ha, como usted decía antes, cogido el lápiz para afinar y optimizar los recursos. Se ha despilfarrado, sencillamente despilfarrado. Y lo más grave es que los ciudadanos no han apreciado ningún beneficio. El señor concejal que ha estado gestionando el mayor despilfarro de la historia de Úbeda, entre el tironeo suyo, de la señora Leiva, del señor Mendieta, el que ha estado puesto en medio sin enterarse de nada, es el que provoca esta sencilla gráfica. Esta sencilla gráfica. Ahora se la regalo, está a disposición de todos los grupos. Se la he visto mostrar en alguna ocasión. Pero si yo se la doy ahora, con mucho gusto, dedicada con cariño. Pero el señor concejal Jurado, Francisco Jurado, es el autor de esta caída en picado hacia el abismo económico de esta ciudad, de este gobierno municipal. Es el responsable. Y usted estaba allí también. Ese señor estaba, parece que, puesto en medio y no se enteraba de nada. Y es el mismo que le facilita a usted estos datos que no son ciertos. Y si algo claro tiene el alcalde y candidato socialista Marcelino Sánchez es la importante apuesta realizada en los últimos 4 años para fortalecer el sector comercial y turístico de Úbeda. Por lo que este último se refiere, ha comentado las ayudas del 40% que empresarios del ramo han recibido para mejorar sus establecimientos. Ha anunciado asimismo la apertura de una oficina municipal de turismo en la Plaza de Andalucía. Por su parte, el candidato del Partido Popular, José Robles, lamenta el, a su juicio, mal estado de la ciudad, por ejemplo, en cuestiones de limpieza que ponen en duda la buena imagen de un municipio turístico como Úbeda. Cada vez que yo le veo a usted en una fotografía, y me perdona si algo le molesta un poco, pero vamos, no es con ánimo personal, cada vez que le veo a usted en una fotografía con determinados personajes vendiendo un futuro inmediato, me quedo perplejo, porque como ya estamos cansados los ubetenses de verlo, pues, ¿qué le digo yo? Que si la Guardia Civil, la academia la vamos a abrir, que ya tenemos resuelto el tema de la depuradora, que no. Que no se preocupe usted que ante unas interpelaciones que le hacíamos de que por qué había permitido que la Guardia Civil, por ejemplo, se fuera de Úbeda y no tuviera su cuartel, ya vamos a tener un cuartel, no hay ningún problema, hemos hecho un convenio, ya está el dinero preparado y mañana tenemos el cuartel. Mire usted, todas esas cosas nos suenan a humo y por eso cada vez que yo le veo en una fotografía con determinados personajes de su partido firmando convenios y hablando de bondades y alabanza, pues la verdad es que no nos fiamos porque queremos ver realidades y hasta ahora lo único que vemos es titulares.
titulares y titulares, pero la triste realidad es que han pasado 4 años y que no vemos esas famosas inversiones o esas famosas primeras piedras de determinadas cuestiones. No vemos todas esas cuestiones. Usted me habla que se va a solucionar el tema de la oficina. Usted en su día hablaba que de la academia. Le he dicho, en he su día que lo del en su, el presente y el futuro. Porque el que si el cuartel, que si tal. Pero yo nosotros no vemos nada. Ya. Vemos fotografías y prensa. Pero realidades, nada. Aparte que no quiero que engañe a los ciudadanos, porque dinero para la academia o para el cuartel de la Guardia Civil, nada de nada, señor Sánchez. Cerramos y por lo menos le dedicamos una intervención nada después a la participación nada. Ciudadana. Sí, señor Robles, no hay más ciego que el que no quiere ver, y efectivamente ustedes no quieren ver. No, no fío. Pero hable usted con los 39 empresarios turísticos que tienen ya tienen la autorización para iniciar las obras, que las han iniciado en muchos casos, y que han recibido el 40% de subvención a fondo perdido para que mejoren sus negocios turísticos. 39 con cargo a los fondos del año 2011. ¿Sabe usted cuántos proyectos hemos estado analizando inicialmente que se han presentado en ese marco para obtener el otro 40% para el próximo año? Otros 31. Eso quiere decir que 39 y 31 son 70. 70 empresarios de Úbeda tienen en su bolsillo o tienen la oportunidad de tener en su bolsillo el 40% para mejorar los negocios turísticos. Señor Robles, eso es gestión firme, gestión solvente. Y no me diga usted que un convenio firmado por el ministro del Interior, el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación y el alcalde de Úbeda no es una gestión. Es una implicación de todas las administraciones. Por cierto, que se produce ahora, por primera vez, después de estar batallando, y lo digo a pecho lleno, batallando por fuera, por dentro, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, con muchos aliados en el interior de la propia Guardia Civil, he batallado porque estoy convencido de que esa Academia de Suboficiales tiene que estar aquí, y eso es lo que conseguí. Que viniera el ministro, el presidente, la diputación, el ayuntamiento, para firmar ese convenio. Y usted lo sabe, porque a usted se lo han dicho, usted lo sabe, está trabajándose. En el Ministerio del Interior están haciendo un proyecto que supera los 60 millones de euros en la academia. Están haciéndose los trabajos para un cuartel, que tendremos que definirlo. Se han cedido, dinero, señor Sánchez. Se ha cedido el terreno municipal para que se haga eso. La diputación tiene el documento que va a licitar para el polideportivo, señor. Ha superado su tiempo ya. En definitiva, como decíamos, clima sosegado, aunque incisivo y contundente, en el cara a cara de los candidatos a las dos grandes fuerzas políticas de Úbeda, que ha venido a cerrar la programación de la campaña electoral, que en breve llega a su fin. Después llegará la jornada de reflexión para ordenar esos mensajes que hemos estado escuchando en estos últimos 15 días. Pues muchas gracias. En todo caso, nos quedamos también con esa parte final intensa, donde ha salido algo muy sensible, un contenido muy sensible, una batería muy sensible siempre en Úbeda, el tema de la Guardia Civil, su recuperación o no. Pensábamos que podría aparecer en el capítulo bloque temático de seguridad, pero apareció al final hablando de comercio y turismo. En fin, siempre quedará esa opción cuando se hablan de temas ubetenses, el tricornio y la Guardia Civil. Gracias, Victoria. Gracias. Nosotros hemos tenido la ocasión de subrayar algunos de los principales contenidos y pasajes de ese cara a cara entre Marcelino y Robles. Ya saben que al final, como han tenido la oportunidad de ver hace unos minutos en este mismo tiempo de televisión, han llegado a debatir con fuerza y han llegado a tener el momento de mayor tensión en la parte final de ese cara a cara. En cualquier caso, se despedían dándose la mano y deseándose suerte para lo que resta, muy poco, de campaña. Enamorada de ti, oh,
no puedo vivir en este amargo tormento. Y es que estoy enamorado de ti. Oh, porque se enamoró. Estoy enamorada de ti. De tanta pasión. Estoy enamorada de ti. Y ahora que has visto que sincera soy, toma mi mano y siente en mí como palpita mi ansiedad. Y no lamento que te quería, que me veías tan lejana, intocable, tan inalcanzable. Sin embargo, ya sabes que estoy enamorado de ti. Maravillosa Loy, la tendremos en muchas más ocasiones aquí en 10 Televisión y en este tiempo de televisión, la noche más abierta en este desfiladero. Pero vamos a buscar la opinión de la calle, la opinión de todos ustedes. Esta campaña electoral, básicamente, según distintos estudios estadísticos, demoscópicos, sociológicos, puede influir en la decisión de voto de un 2% para algunos, de un 8% o hasta un 10% de aquellos que siempre tienen claro ir a votar, pero no a qué formación política. Por tanto, nuestro compañero Juan José Ballesteros ha salido a las calles y plazas ubetenses para preguntar precisamente eso. ¿Les sirvió la campaña electoral para tomar una decisión al respecto? Hoy salimos a la calle para conocer si realmente la campaña electoral repercute sobre los ciudadanos. 9 partidos, 9 posibilidades en Úbeda y salimos a la calle para conocer esta situación. En los últimos instantes de la conclusión de la campaña electoral del próximo domingo, los ciudadanos comienzan a meditar su voto tras una campaña muy agresiva por parte de algunas formaciones. El trasiego de cartelería, de propaganda política, de vehículos emitiendo sonidos electorales y de candidatos pidiendo el voto sin cesar, ha podido ser clave para algunas personas que mantenían dubitativas sus opciones de depositar el sobre electoral en la urna. Por este motivo nos preguntamos, ¿realmente pesa la campaña electoral sobre los ciudadanos o es un mero trámite?
¿La campaña electoral repercute realmente a los ciudadanos a la hora de elegir su voto? Pues yo es la primera vez que voy a votar y creo que, bueno, con las campañas que hacen los políticos, me parece que sí influencian un poco a la gente. Y bueno, ¿es demasiado el gasto que hacen estos políticos? Bueno, realmente sí, porque se podría destinar ese dinero, esa inversión a otros recursos que hagan más falta. ¿Por tanto tienes tú claro el voto? No. Pues sí, repercute. ¿En qué medida puede ser fiable? Pues la propaganda electoral que dan. ¿Se gastan mucho dinero los partidos políticos en esta campaña? Pues sí se gasta. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Demasiado? Pues demasiado. En los tiempos que corre ahora sí se gasta mucho. ¿Tú tienes pensado el voto? Pues sí. ¿A raíz de la campaña o porque ya lo tenía premeditado? Pues ya lo tenía premeditado. Pues yo creo que cada uno tiene ya su idea hecha y cada uno votará arreglo su conciencia y arreglo su ideal ahí. ¿Los partidos políticos se gastan mucho dinero en estas campañas? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, podrían invertir en otras cosas que hacen más falta. ¿Usted ya tiene premeditado su voto? Pues sí lo tengo, sí. Sí, sí. Además de hace ya muchísimo tiempo. Bueno, pues una pregunta muy demasiado genérica, puesto que no se puede hablar por todo un pueblo, ¿no? Habrá personas que les convenza y otras personas pues que no les convenza. Yo te puedo hablar en el ámbito particular y en el ámbito particular, en lo que respecta a mi persona, pues quizá a media. Unos te convencen de una forma, otros te convencen en otra, pero realmente te convencen un poquito a todos. Lo suyo sería que entre todos se unieran o que pareciera una utopía y entre todos pues formaran un gobierno en condiciones necesario para lo que es Úbeda, puesto que Úbeda necesita un gobierno serio y sobre todo para el pueblo, puesto que el pueblo prácticamente pues no lo toca. ¿Es excesivo el dinero que se invierte en las campañas electorales? Hombre, yo creo que sí, puesto que la publicidad y todo que hacen con el cochecito, con los carteles, sobre todo en las municipales, puesto que aquí nos conocemos todos y prácticamente sabemos de qué pie cojeamos, o sea que se presentan unos, se presentan otros, pero nos conocemos todos. Yo creo que es súper excesivo ese dinero que se utiliza en las campañas electorales, sobre todo en las municipales. Creo que no. No, porque es que son muy cansinos y yo pienso que lo que hacen es cansar, porque el que lo tenga claro, lo tiene claro, no necesita tanta historia. ¿Es un excesivo gasto el que hacen los partidos? Sí, mucho, muy excesivo cuando podían invertirlo en otras cosas que de verdaderamente hacen falta, no eso. ¿Tú tienes claro tu voto? Sí. ¿Premeditado, no? Sí, para nadie. Bueno, pues supongo que en algunos electores posiblemente, pero la gran mayoría se ha decantado porque no es así. Eso está claro. ¿Se gastan demasiado dinero los políticos en hacer campaña? Bueno, supongo que los partidos mayoritarios posiblemente sí. ¿Usted tiene premeditado su voto? Pues yo lo tengo premeditado, pero todavía estoy dudando. No sé si votar en blanco o no ir a votar. Pero lo que está claro es que pienso yo que muchos votantes piensan como yo. Hombre, yo creo que realmente sí, esta campaña que se está haciendo, yo creo que la gente ha tomado una conciencia y la gente no es tonta y se está dando cuenta que ya basta. Hoy he leído el periódico El País y mira lo que pone: sin casa, sin curro y sin pensión. Y luego también dice El País en estas declaraciones hoy, aquí mismo que la he leído, que lo viene claramente para que lo veáis, pone 7.500 personas en la puerta SOS pedían una democracia libre y una democracia para todos, no una democracia para unos cuantos. Yo creo que hablando claramente, esto tiene que cambiar. Y si no cambia esto, está la gente ya harta de que unos cuantos señores PP y PSOE siempre se lleven la tajada. Y yo creo que para que esto se solucione tiene que haber una cosa, que el pueblo se reformen las constituciones, se reformen los jueces. Los jueces no pueden ser, cuando entra el Partido Socialista son de los jueces del Partido Socialista y cuando entra el PP los jueces son del partido del PP. Entonces tiene que haber como un partido de fútbol, tienes un árbitro y un ultras que nunca esté con nadie. Y otras cosas que se tienen que decir es que lo que han dicho los manifestantes del 15M allí en Madrid, lo que han dicho ha sido lo siguiente: que una democracia más limpia, una democracia para
que los ciudadanos opinen y algunas veces se dice que hay democracia, pero en algunas opiniones hay todavía una censura como antes, que lo que a ellos les interesa lo ponen, lo que no les interesa lo cortan. Y yo creo, hablando claramente, que estamos en una situación que la gente está harta, harta de todo. Lo que quiere la gente es trabajo. Eso tiene que dejar de ser dinero para otras cosas, porque ya los ciudadanos sabemos que aquí tenemos que votar sin tener necesidad de propagandas. Como te decía hace un momento, yo estuve en una comida meeting que creo que lo único brillante fue la comida que se comieron ellos, porque los demás que fuimos simplemente para ver el meeting, tuvimos que esperar además a que se acabaran los postres y los cafés y todo eso, y además no llegaron a terminárselo en plena comida, pues de vez en cuando alguno se levantaba, y yo creo que eso no es una manera de vender algo. Estoy convencido que no. ¿Es excesivo el gasto de dinero que...? El gasto es excesivo a todas luces, ¿eh? Es despilfarro, ¿eh? Hoy tenemos a Rajoy aquí, mañana lo tenemos allá, luego tenemos Zapatero en el otro lado, luego tenemos otro por aquí, a la de obras públicas. Es un tirar, pero claro, con dinero ajeno es que se tira muy fácil, ¿sabes? ¿Usted ya sabía premeditadamente su voto? Pues sí, pero tengo mis dudas. Me está llegando muy al alma lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol y en las grandes ciudades. Yo estuve esta mañana, he venido de Sevilla, y yo vi algo anoche, me acerqué y vi algo que me llegó al alma, ¿eh? Una importante inversión la que han pretendido desarrollar los partidos políticos que al fin y a la postre representan el actual modelo de promocionarse en el 22M. No obstante, son 9 los partidos que concurren a las elecciones de Úbeda, por lo que este año la situación puede ser diferente. ¿Sorpresa o convencionalismo? El domingo conoceremos la solución a este rompecabezas político. Es un símil de la crisis, un símil que puede servirles a todos ustedes para entender mejor lo que ha ocurrido realmente con la burbuja inmobiliaria. Lo trae en el Minuto Ñ nuestro inefable José Ángel Mañas y lo compara con una venta de burros en una pequeña población rural de nuestro entorno. Burros de quita y pon, de ida y vuelta. El Minuto Ñ. Y ya como final de campaña en todos estos días, y una campaña que ha estado sobre todo marcada por la crisis que ha sido el caballo de batalla, yo me he encontrado un artículo en internet que se titula La crisis explicada para gente de a pie. Y se lo vamos a explicar con palabras muy llanas y en un lenguaje muy concreto. Ejemplo, la crisis, tal y como la conocemos. ¿Por qué pasó? Pues resulta que un señor se dirigió a una aldea donde nunca había estado antes y ofreció a sus habitantes 100 euros por cada burro que le vendieran. Buena parte de la población vendió sus animales. Al día siguiente volvió este mismo hombre y ofreció mejor precio. 100 euros no, 150 euros por cada burro. Y otro tanto de la población vendió los suyos. Y a continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos burros. Al ver que no había más animales, el tío dijo, hostias, voy a ofrecer 500 euros por cada burro, dando a entender
que los compraría no hoy, sino que volvería la semana siguiente y se marchó. Al día siguiente el tío mandó a su ayudante para que, con los burros que compró a la misma aldea, para que ofreciera los burros a 400 euros cada uno. Ante la posible ganancia, para la semana siguiente, todos los aldeanos compraron los burros a 400 euros. Vamos, y el que no tenía dinero le pidió prestado. De hecho, compraron todos los burros de la comarca. Como era de esperar, este ayudante desapareció, igual que el señor, y nunca más se supo de ello. Consecuencia, la crisis. La aldea quedó llena de burros endeudados. Bueno, de burros y endeudados, ¿eh? Y de burros endeudados también. Los que habían pedido un préstamo, al no vender los burros, no pudieron pagar el préstamo. Quienes habían prestado dinero se quejaron al ayuntamiento diciendo que si no cobraban se arruinarían ellos. Entonces no se podría seguir prestando y se arruinaría todo el pueblo, ¿eh? Para que los prestamistas no se arruinaran, el alcalde, en vez de dar dinero a la gente del pueblo para pagar sus deudas, ¿qué hizo? Se los dio a los propios prestamistas, pero estos ya cobraban gran parte del dinero. Sin embargo, no perdonó sus deudas a los del pueblo, que siguió igual de endeudado. El alcalde dilapidó el presupuesto del ayuntamiento, el cual quedó también endeudado. Entonces, pide dinero a otros ayuntamientos, pero estos le dicen que no pueden ayudarle porque están en la ruina, seguro que el de los burros ya estuvo allí también, y que no podrán cobrar después de que se lo presten. Resultado, los listos del principio forrados, los prestamistas con sus ganancias resueltas y un montón de gente que le seguirán cobrando lo que le prestaron para comprar los burros, malos intereses, incluso adueñándose de los ya devaluados burros con los que nunca llegarán a cubrir toda la deuda. Mucha gente arruinada y sin burro para toda la vida. Y además el ayuntamiento igualmente arruinado. ¿Solución del ayuntamiento? Pues nada, para solucionar el problema económico y salvar a todo el pueblo, el ayuntamiento decidió bajar el sueldo a sus funcionarios. En fin, en resumidas cuentas, la crisis, el porqué y sus consecuencias, explicada con burros. O para burros, lo que quieras entender. Consumimos el último trago de esta campaña electoral. Nos vamos, es todo en el desfiladero. En apenas unas horas llegará el día D. Las elecciones del domingo no serán, por cierto, cualquier cosa. Votar supondrá de un modo real, efectivo, poner nuestra particular tienda de campaña, como lo hacen los de la plataforma del 15M, en nuestra plaza pública, la que todos compartimos, la casa de todos, el ayuntamiento. Votemos, pues, aunque sea en clave de rebeldía. Votemos con confianza y sin confiarse. Votemos lo que queremos o cuanto menos, lo menos malo sea. Nos vamos con la música de Mariana Molina, Si tú. Buenas noches, que descansen. Adiós. Ya ves, ya no sé dónde atenerme, quizás vuelva a querer. Tengo tantas dudas de lo nuestro, que ya no sé si fue verdadero. Vuelve ahora, no te marches, pero tranquilo que aún no es tarde. Te espero, como siempre, en el banco de porque cuando quieras venir, me encontrarás allí. Si tú crees que merece la pena dejar todo esto, lo dejaré. Me quedé sin saber el porqué,
por favor respóndeme.